desde mi habitación. De noviembre. Capítulo 12. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, verso 4. El deleite en Dios tiene un poder transformador y eleva a un hombre por encima de los deseos de la naturaleza caída. El deleite en el Señor no es solamente dulce en sí mismo, sino que endulza el alma entera, hasta que los anhelos del corazón se vuelven tales que nuestro Dios promete cumplirlos con seguridad. ¿Acaso no es grandioso el deleite que moldea nuestros deseos hasta que lleguen a ser semejantes a los deseos de Él? La insensata manera nuestra es desear, y luego ponernos a trabajar para lograr lo que deseamos. No salimos a trabajar a la manera de Dios, que es buscarlo primero a Él y luego esperar que todas las cosas nos sean añadidas. Si dejáramos que nuestro corazón fuera llenado por Dios hasta desbordar con deleite, entonces el Señor mismo cuidaría de que no nos faltase ninguna cosa buena. En lugar de salir a buscar otros pozos, quedémonos en la casa de Dios y bebamos de las aguas procedentes de nuestra propia fuente. Él puede hacer por nosotros mucho más de lo que podrían hacer todos nuestros amigos. Es mejor estar contento únicamente con Dios que sufrir desilusiones. Pero si nos acercan al Señor, entonces son cosas que han de ser valoradas en grado sumo, pues garantizan el cumplimiento de todos nuestros rectos deseos al final. Espera. Actitud y determinación de permanecer, aguardar y confiar solamente en Dios hasta que nos muestre su respuesta.